Pap, 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 pap. Give it back now tonight. Qué frío. No, ojito. Buenas. Buenas. ¿Qué onda, Chepo? Gracias por los 29 meses. 29 meses. Quiero checar algo del TTS. Porque a veces. A ver, ¿dónde está? Pues creo que es Stream Elements. ¿Dónde está Stream Elements? Creo que ese es el que los lee. Porque. Según yo, puede. Chatbot. Chatcommands, timers, spam filter. Más aquí está jugando Pog y andas atropellos. ¿Por qué? A ver, dame el contexto. Why? Ah, no, creo que es Streamlabs. ¿Qué onda, Sol? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Glim? Buenas. ¿Cómo que buenas tardes? ¿Cómo que buenas tardes? Buenos días. Es de casi de madrugada. Casi, casi, casi de madrugada. Alert box. No fui a la escuela. ¿En serio? ¿Y eso, Pauline? ¿No tuviste clases? O. Aquí está Beats. Text to speech. Plantilla de mensajes. Animación. Imagen. Sonido. Ah, pero estos son Beats. ¿Dónde están los subs? Los apretados más, no. Emotes, font, configuración de la fuente. No sé cómo se le mueve a esto. ¿En España son tardes? No, no, también es de mañana ya. Lo decreto. O sea, yo no sé si estoy esperando un buen lead. Eso es cierto. No, en serio, pues espero que andes bien. Paulín, que te mejores. Mensaje de promoción, a ver. Tuki tut, tuki tut, tuki tut, tuki tut. Include message template in TTS. No sé qué es esto. Lo voy a habilitar. No tengo idea qué es eso. Pero lo habilitamos. Creo que hay algo aquí también, a ver. Esto no. Are we dancers? Sun is vital. My hands are cold. And I'm on my knees for the answers. ¿Qué onda, Samu? ¿Qué yundo sacas hoy? Espero que. Un Giratina, el sin patas. Y sacan yundos a lo bestia. Creo que sí, creo que sí. Nunca quería decir eso, pero creo que sí. ¿Qué clase de equipo cochino? ¿Cómo que cochino? Aquí jugamos cosas decentes. ¿Qué onda, buena? Entonces, ¿cómo andamos? El Dynamo, la verdad me impresionó porque siento que hubo. O sea, no sé si afecte. Pero como el Tynamo es muy chiquito, siento que hubo más spawn. O sea, como que cabían más en el mapa, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero en general, bien. Lo curioso es que no salió ninguno bueno y ves. O sea, ninguno. Fue muy triste. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Sacaste algún 100?
esa versión de Steam, leo, o sea, de modo SNP. Para alerta, sonar tonal, interrumpir la alerta en pantalla. De palabras con mándenme. ¿Qué? A filtro de palabras. No, aquí no es. It is not here. Are we here? No sé. Ya lo voy a dejar ahí. Pase lo que tenga que pasar. Se me raro, una palabra que no sé qué nada. Bueno, andamos jugando donde mismo. No, yo juego. Yo empiezo ahí en Forum, generalmente ya termino como en el Constitución, porque ya es mi, la parte de regreso de mi ruta. Sea, nomás le doy una vuelta a Forum. No, cuando son con suerte, brilla más, confirmo. Confirmo aquí donde llega mi comando, andamos buenas. Pero no sale nada bueno. Quería un Tynamo, bueno. De hecho, alcancé a juntar los XL, lo cual me sirve con la Mega. Pero quería uno bueno, Dives. Creo que no tengo bueno de esas cosas. ¿Interactué? Ah, no. No, ¿cómo que batalla? Maldita. ¿Cómo que azul? ¿Quién me tumbó? Me tumbó Goku Super Saiyan 23471. O sea, es un Super Saiyan. Todavía no sale este en el anime. Este Super Saiyan está. Es del siguiente manga, sí, de la siguiente saga del manga. Es mucho. ¿Caíste contra el mejor? No puedo decir lo contrario. Es el Super Saiyan 23000. No le gana a Goku. Confirmo. Viene el futuro, sí. Él ya predijo todos los posibles escenarios para derrotar a. ¿Contra quién están ahorita? ¿Hay saga de Dragon Ball ahorita? La última que me quedé fue contra Granola, que creo que se acabó. Pero no sé si hay saga ahorita. Según iban a empezar el anime o a sacar el anime en el 2023. No sé qué tan cierto sea, pero espero que sí. Pero me acuerdo cuando. No sé si les tocó cuando estaba lo de. ¿Cómo se llama? Ah, lo de Jiren. Que se hacían así reuniones masivas en las parques para ver esa pelea. ¿Sacaron Dragon Ball Z Kai? No, pero Dragon Ball Z Kai es nada más como HD. Y con. Censurado. Pero es como que HD nomás. Es como que remasterizado. Pero eso tiene mucho el Kai. A ver si seguimos recuperando V-Points. Que van a ir tan buenas. Vamos a poner la Blizzarda. Pero si sí tiene cosas nuevas. Pero es de la misma saga, ¿no? Es de Z. O sea, no es. O sea, sigue siendo Z, ¿no? O sea, no es como que sea otra historia. Porque después del Torneo del Poder, en el manga pelearon contra una cabra. Que es el Moro. O sea, sí, siempre, no, no sé, no me gustó. Que no tiene sangre, tal vez por eso. Pelearon contra la cabra y luego pelearon contra el desayuno, que es granola. Supone que los nuevos mangas serán protagonistas en Trunks y Goten. Para mí esa es la mejor fusión del mundo. ¿Gotenks? Uy, viejo. La maldita, maldita mejor fusión. El diseño, el cabello, aunque cuando crece no me gusta, porque se ve como que muy estirada. Me gusta más cuando están niños y está como cabezones. Pero sí es la mejor fusión. O sea, esa pelea contra Majin Buu en la habitación del tiempo, no, 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 no. God. Para mí es las mejores peleas porque. Porque hacen como puras tonterías. O sea, hacen por poderes que lo convierten en una bola de voleibol. Sacan fantasmas y. God. Buenas, acá se carrea a maestro. Ya son un montón de meses. Que sale fiesta. No, qué grande, Brande, con sus. 17 meses. Nivel 3. 3. Creo que es el único, la única persona en nivel 3 en este canal. Estamos hablando de Dragon Ball. Y cómo Gotenks es la mejor fusión. Pero cuando está chiquito. Gotenks adolescente. Tienen como 8 años, ¿no? 10. Pero sí, esa pelea para mí es God. O sea, es de las más divertidas. Porque es básicamente un niño contra un adulto.
Y saca fantasmita así. Boop, 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 boop. Y hacen. Son como los fantasmitas de. ¿Cómo se llama? Gasparín. Que les mandamos que Belén casa ya. Sí, ese les agarró una buena racha. Comprobable. ¿Cómo que incomprobable? ¿Qué rollo como mandamos? ¿Sabes? Es la mejor fusión. ¿Qué fusiones hay en Dragon Ball? No hay tantas tampoco. Está Bellito, Gogeta, Gotenks y ya, ¿no? O sea, no hay más fusiones. Gotenks es mejor que Bellito, aunque no sé, Gogeta impone respeto. Ah, para mí lo único que superaría a Gotenks es Gogeta, pero Super Saiyan fase 4. O sea, así todo full alfa. Full alfa. O sea, nada más. Nada supera a Gogeta fase 4. Nada. Nada. Gogeta normal es como que. Ah, está bien. Está mamado. Está mamado. También está la fusión de Kibito. Pero ese es como que. Esos son de los Gran Kaiosama, ¿no? Creo. Las fusiones se quedan gorditos. No, esta para mí es la cúspide. Si algún día me decido poner mamado, así me quiero poner. Con pelos en los brazos también. Pero no, no, no. God. ¿Ven? No, no, no. Vean esa mirada, gente. Esa mirada. Vean. No. Ah, sí, las mujeres se de tierra se llaman Caulifla. Ah, cuando. Es la Broly, ¿no? La Broly mujer. Sí. Están mamadas también esas. Pero es como que me. Pero no, para mí esta es la mejor. O sea, estéticamente es la mejor fusión. Porque está mamadísimo. Gotenks. No, Gotenks es una chulada. Este está bien. La neta, se cae. O sea, le quitas toda la gracia cuando está grande. Ay, yo no pensé que era de poco. ¿Qué onda, Joche? Es la fusión. ¿Sabes cuando puedes abrir la cámara frontal? Sí. ¿Qué onda, Rubén? Este es. Para mí, esta es la mejor fusión, pero grande se cae. Chiquito es como que. God. God, porque está definido como un maldito Mr. Olympia. El pelo, la neta está bien perro el pelo. ¿Cuándo se fusionaron de mayores? En una película, no me acuerdo en cuál. Pero no hicieron nada. Pero sí, no, Gotenks fase 3 es Dios. Está mamadísimo, o sea, maldito, sí, boom, este compa, maldito. O sea, este güey se sube al escenario y gana un Mr. Olympia Classic. Fácil. Fácil. Y son niños de 8 o 10 años. Hoy que toca, hoy vamos a hablar de Dragon Ball. Ah, sí, creo que en la de Piccolo y Gohan, que no la vi de hecho, dicen que está buena. O sea, buena talla de Dragon Ball, ¿no? O sea, lo usual de. ¡Ah! Gritar y así. Pero vean, sí, Dragon Ball Super Hero. Gotenks. Pues es un adolescente más, es un adulto más, o sea, básicamente es la cara de Gohan. Salí como temático de Dragon Ball, ¿qué onda, Luis? Nada, pero para mí, estos morrillos chiquitos son lo mejor. Ese sí ven Liga Super, sí, está usable. La otra es Vegito. Vegito está. Es que Vegito es como que la cúspide. Del poder, ¿no? Porque según yo no hay nada más fuerte que Bellito. O no sé si. ¿Gogeta es más fuerte que Bellito? No, ¿verdad? ¿O sí? No sé cómo se maneja en el rango de poder ahí. Checo la fusión de Gotan. Buenos y fríos días. No me quiero enfermar, señor Rocha. Gato llorando, gato llorando, gato llorando, gato llorando. Si aquí despierto con frío, me imagino cómo están allá. Aquí creo que desperté como a 11 grados. Allá han de estar como a menos 10, pero cuídate, dale. Gotan. Imagínate. ¿Qué es esto? Buen día, Master Bíceps flexionado, tono de piel claro. ¿Qué onda tan grasa? Ojito, a los 9 meses sale bebé de Twitch. ¿Qué es? ¿Es Mr. Satan y Gohan? Malamente vi eso. Nunca debía haber visto eso. Regresamos a fusiones. No, Vegito más fuerte porque es fusión Potara. Ah, ya. Sí, es fusión como que mística con poleles,
con aretes. Tiene aretes, así que está más mamado. Pero sí, Bellito es como que la cúspide del poder. Si sale Bellito, nada le puede ganar. O sea, Bellito le pegó en su mandarina a Broly. Y Broly es como que... God. God tier. Amira, 6 meses, jajaja. No, bueno, ya, mi gracias por los 6 meses. Es bien, confirmo instalado. ¿Te zapeja? Me imagino que sí. Me imagino que sí. No decidiría ser ustedes. Pero gracias, gracias. Gracias por los 6 meses también, Shami. Pero no hay tantas fusiones, ¿no? Pero bueno, para mí Gotenks es la cúspide de la fusionización. Vamos a ver Gogeta en PvP. De hecho hay un TCG de cartas de Pokémon, de esta cosa. Que salen así de que, ah, bien mamados todos. Pero sí. ¿Cuál es su personaje favorito de Dragon Ball, gente? Es más fuerte, por ejemplo, la energía en la batalla para que no salga, para que no le gane el villano. ¿En serio? Pues lo nerfearon contra Rose, ¿no? Contra Goku Rose. Que eran el dios, que no me acuerdo cómo se llama, y Goku... en el cuerpo de Goku. Que se le acabó la fusión. La fusión de Piccolo y Kamisama. Pero esa fusión es básicamente nomás... Es como una absorción, no lo veo como fusión. Solo absorbió. ¿Sí? ¿No es que lo mencionan tamales? Trunks, obvio, papacito, digo, Trunks. Trunks es como el chico malo, ¿no? Además está mamadísimo. No sean de Piccolo y Neil porque hablamos de Dragon Ball Z. Porque vamos a buscar las esferas del dragón. Claro que se llama la fusión de Dragon Ball Gohan del tiempo alternativo. El manco, me identifico. Ah, el que no tiene un brazo, ¿no? El que los androides le fregaron un brazo. Ya, ya. Y si el chiquito es muy tierno. La única película que me gustaría volver a ver es cuando le dan la espada. O sea, cuando... Ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero cuando el vato de la flauta le da la espada. Y ya. Y ahí descubres... ¡No, Charmander! Y ahí descubres por qué tiene una espada. Estaba ganando Ross, pero no se hicieron que sacar el tiempo. Sí, sí, exacto. O sea, le estaba... De hecho, creo que ya lo cortó a la mitad, ¿no? Y ya lo iba a matar. Y pues dijeron... ¡Nel, tu tiempo se acabó! Ese Gohan es violentísimo. Sí, pues es que le mataron a todo. O sea, mataron a todos en el futuro. Y aparece Charmander y se va también. Y se va. Así como se fue ella. Pero, ¿qué jugamos hoy? What do we jugar hoy? Pero yo me quedo bien. No como ella. Digo, ¿qué? Quería probar... Ah, ayer, gente... No quiero que me odien. Ayer hice un cambio. Un cambio Lucky que tenía pendiente de los que me salió... durante el evento. Dragon Lucky Medi. Primero que nada, mi favorito es... ¡No! Mi favorito es bueno porque quiero una mujer así. ¿Qué? Chocoflan, muchas gracias por la... La sub a el buen Rubén, agradecido. Grande Río. Ojito, sale el tren del hype. Chuchu. Sale Juan Inferno para hacer temática Dragon Ball Z. Y corazón encantado. Pero tienen copy. O sea, no puedo poner las canciones con copy. No sé si están en Chobit. Nadie quiere la. Espérense, déjenme explicar. Déjenme poner el contexto. ¿Tren del mame? Voy. Pero gracias. Ignoren el Gleimio que me salió hace como 20 minutos en la mañana. Es ignórenlo. O sea, no. Me entendí así porque motivo a mujeres. Ayer hice un intercambio acá. Estaba viendo qué intercambiar. Dije, voy a intercambiar una chancla shiny. Porque mi chancla que uso es 98, la que uso en Ultra. Que casi no la uso, ¿no? Y dije, pues vamos a ver una chancla shiny. Y pues pasó algo.
Lo más curioso es que mis últimos dos. No, dos. Dos intercambios Lucky han sido chundos. Porque fue este, que fue con Rooster. Y fue este, que fue con una. Que se llama Galli. Bueno, le decimos Galli. Que es alguien de aquí, del local. ¿Qué otra? O sea, es la de ayer. ¿Por qué no está el 50? No tengo los XL. Es que ya tengo un Stumpy subido. De hecho, tengo dos Stumpy subido. Miren. Tengo este, que está ya maxeado igual. Pero es 98. De los guadalajenses. Y tengo la otra chancla. Que también es. Esta sí es 100, ¿no? Y ya subida a 50. Así que pues no me dan los XL. No es Jundo, se les habla Master. Pero sí es Jundo. ¿Cómo que no es Jundo? Entonces, el espectador de esta chancla chunda salieron dos. No, la otra no es chundo. La otra no está. Esta la tengo desde hace mucho. Pero esta ni siquiera está shiny todavía. Ni siquiera sé cómo es el shiny. Pero esta la tengo desde hace mucho subida. Qué decisión que no está el 50. De hecho, ya la estoy caminando. Ayer caminé 10 kilómetros con ella. Sí, pero sin esa probabilidad son muy altas. No, sí la voy a subir. O sea, obviamente la voy a subir si no, no lo hubiera pedido. Si sí, ya te la otra 100. La otra no es shiny. No. No, porque tengo un filtro de mis pokés a nivel 50. Ya esa creación de cambio lo quieren un mito. Lo son. No, ojito. Muchas gracias, Tezapeja, por la sub. Has salido. Tezapeja, tienes prohibido dar más subs porque ya llevas 69. Muchas gracias. Yo quiero mi enfrentar con Shiny. No te sobre no solo cambian legendarios. Yo generalmente también. Pero si no tienen algo que busco, pues busco algo que yo busco. Se trabalenguas. Esta cosa va a romper la más de buenas. ¿Es 100? Yes, esta sí es 100. Y ti 100. ¿Ganaste 10 kilómetros con las chanclas? Yes. Dos, con ampollas. Prohibido. No, mentiras. Mentiras, mentiras. Puedes dar las subs que quieras. Y bueno, eso fue el día de ayer. Así que, ¿qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy? Es la verdadera pregunta. ¿Qué es lo que busca o no busca? Buscaba el Pelipper, porque también el Pelipper jugaba con un 98 en su tiempo, que es este. 98. Podríamos hacer el chundo. Sableye también lo busco para la Mega. Quiero que me salga el Bulabi Shiny, que no me ha salido, porque pues obviamente tengo mala suerte en eso. Para buscarlo también. Pero eso es un poquito más raro. Y depende que tenga, o sea, no soy quisquilloso en cuanto a los cambios. O sea, realmente lo que sea. Y sea semi-útil, o sea, alguna mega también para 50, Blaziken, por ejemplo. A mí sale Willow y Shiny, espera. ¡Oh, God! Nice. Nice. ¿Sale, no tienes un 100 purificado? Sí, seguro le tengo 100 purificado de los de antes. O sea, era el Soy que usaba buenísimo. antes. Ay, ay, ay. Uy, 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 ay, ay, ay. Ay, ay, qué bueno soy, gente. No, maldita sea. Pero antes, ustedes están muy chicos para recordar esto. Pero este es el que se usaba antes. Se usaba el Sableye 100. Soy buenísimo. ¡No! Ay, ay, ay. Uy, 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 ay, ay, ay. Ay, ay, qué bueno soy, gente. No, maldita sea. Pero sí soy el mejor. Pero bueno. Ya, vamos a jugar. Quería jugar Sableye. Pero Shadow. Porque mi Sableye Shadow casi no lo uso. ¿Es este? Casi no lo uso. Tengo que tener fuera de contexto con esa chamarra. De hecho, sí, ¿verdad? No, pero. O sea, últimamente, como de diciembre para acá. Que es. Que coincide con las fechas que hace frío acá. Es cuando me han sacado clips. Quiero jugar eso, pero no sé con qué acompañarlo. Jugamos algo para los hadas. Sí que puede ser la chancla, ¿no? No podemos jugar Registeel de Lead. Registeel. Tuki. Mis ojos en mi dedo. ¿Qué? ¿Cómo que desver? ¿Y qué más?
Eso es Shadow igual es XL. Sí, es nivel 50. El Sableye. De hecho, he estado usando muchas sierras. Ayer hice creo que cuatro sierras. Buscando el Shiny y no me ha salido Shiny. Y quiero uno bueno y ves también. ¿Qué usamos aquí? ¿Medi? No, porque será muy débil el coso, ¿no? Cierra puerta. Está cerrada la puerta. Bueno. Sí, está cerrada la puerta. El comedia. Ah, ya entendí. ¿Cuál es la sierra? Es la muchacha, la mujer de que da el Saberlight. El Sableye. No, ojito, gente, es el día de la Wow. renovación. 26 meses. Su máquina es un chorro también. 26 meses. Gracias, morrita, por los 26 meses. Estoy viendo qué jugamos. Puede ser Noctowl. Fácil. Noctowl. Bien. Toda una Bien. vida en Twitch. De hecho, sí, 26 meses son más o menos como 2 años, ¿no? Si supiera cuántos meses tiene un año, sabría que sí son más o menos 2 años. ¿A qué voy? La líder. Sí, la líder, o sea, la líder. El Arlo, Cliff y Sierra. Que Arlo es como el inteligente, que es Baranda. La Sierra es la muchacha, que es Morrita. Y el Cliff soy yo, porque estoy mamadísimo. Pero ¿cómo andamos, señorita Morrita? ¿Cómo se siente la muchacha? Una muchacha de Chihuahua me pidió una machaca. No sé cómo va, pero dice muchacha, dice Chihuahua y dice machaca. No sé qué tan buena esté la machaca de Chihuahua. Nunca la he probado. Se llama Sierra, te caes aprendiendo los nombres. Pero de eso dije, Sierra. Madre Occidental. Está la predicción, gente. Este es el equipo que vamos a usar. El Sableye Shadow, se lo voy a enseñar, miren. Para que vean que es oscuro. Es este, ¿no? Yes. De hecho, es nivel 50. Es 2, 14, 10. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una mechica. Una mechica. Espérate, para a ponerle Chihuahua. Te caíste, morrita. Te caíste. Era una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Este es tu primer set. Yeah, vamos a empezar. La machaca está muy rica, simplemente esa machaca. Riquísimo. Se los voy a enseñar para que vean que es oscuro, Rocha ¡No! 2023. El Sableye. ¿Cuál Pokémon completamente es oscuro? No sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No sé. Es que Talonflame nos. A lo mejor en. Es que si de por sí apenas aguanta un bola sombra. En un. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si rompería realmente el meta. A Sumarill habría que checar los Umbreon. Uno, dos, tres, cuatro. Le voy a tirar porque quiero que la su batalla para habilitarme. Sería también si sale purificado, sería mejor. De hecho, yo sigo. Sí. Pero nomás quiero usar el Sableye oscuro porque es oscuro. O sea, nada más por el afán de usarlo. No porque sea mejor. Tiene algunos matches diferentes, pero pues aguanta menos, ¿no? Uno. Yo entiendo ese Sableye Shadow con Azu y Altaria. En serio, yo no he visto ese. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok, me tiró en cuanto lo tuvo. Gengar, pon escudos desde el puño sombra, te escudo. Gengar. No sé. Pero a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor se beneficiaría. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Esto es avalancha? Creo, pero voy a escoger. Va a llevar dos, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis. Chance oscuro, imagínense. Pero el Ninetales se ma con Charm va a estar medio god, ¿eh?
¿Saben cuál es el problema? No, me volvió a baitear. Ah, esto es avalancha. Ok. A menos que haya estado contando mal. No, debería ser avalancha. Tengo que tirar antes de que cambie. ¡No! ¡Maldita sea! Cinco. O sea, yo he olvidado que... Pero según yo la ganamos de todas formas. O sea, yo he olvidado que él cambió y le tiré el Focus Blast y teníamos como 7 segundos. De Sync. Ah, bueno, por dos. ¿Qué? ¿Qué es eso? What is that? Beep, 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 beep. Best mod ever. Jeez. O sea, de hecho, el rival la jugó muy bien. Pero como le gané por eliminación, pues F por el rival. It happens sometimes. ¿Qué es eso? Me da miedo. Eso no deberían de estar viendo. ¿Dónde está? Internet. Bueno. Voy a mover mi bella cara para acá. Se lo voy a enseñar, miren. Para que vean que es oscuro. Se lo voy a enseñar, miren, para que vean que es oscuro. Se lo voy a enseñar, miren, para que vean que es oscuro. Se lo voy a enseñar, miren, para que vean que es oscuro. ¿Qué te crees que quede Galvantul el oscuro? Jugable. O sea, no va a ser mejor que el normal, pero jugable. Cada tiene su función, confirmo. Yo creo que me enseñan el oscuro. ¿Qué? ¿Cómo que el oscuro? No es cierto, te mintieron, TZ. Te mintieron. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Será el mejor atrapador de cargados, gente? ¿Piensas purificarte el oscuro? No, 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 así está bien. Chado para que pegue más. Para que aprra. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6. Para que haga. ¡Pra! ¿No dijiste eso? ¿No dije? ¿De qué? ¿Qué no dije? Uy, lo que pega. 1, 2, 3. No, miren, imagínate que tu primera interacción en el chat sea una risa. Imagínense nada más. ¿Cuánto lleva? 2, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Para que haga brrra. No, 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 es diferente el sonido. No es brrr, es brrra. Seis. No. La chancla otra vez atrás. La chancleta metralleta. Quedan entrando en el oscuro sacrificio, no se me contaron. ¿Qué? Dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. No andan enseñando nada, no es cierto, Ale. No les creas, no les creas. No veas ese clip. Ese clip no lo pueden ver, está prohibido. Está prohibidiño. Está prohibidiño. No pueden ver el clip. No me metió, qué raro, tío. 3, 4, 5, 6, 7. 8 CMP. Ah, no me tiró 9. Tengo que cambiar. Si es Meteor Ball, debería aguantarlo. Brío Mágico no lo aguanto. Y creo que me gana si me tira Brío Mágico. Maldita sea. Bueno, no, está bien, ¿no? Aquí simplemente lo farmeo todo. Bip, 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 bip. Bueno, me he entendido y se desata. No es cierto, no, es que no soy yo. Es photoshopeado.
Canales Clifford, los grupos de WhatsApp. Pi 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 pi. Gracias por los shoutouts, por cierto. Obrigado. ¿Serán acaso los mejores mods del mundo? Pi 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 pi. Listo. No tiene el terremoto, así que adiós, popo. Fácil. Como teniendo energía se fue el rey, yes. Tenía, por eso tenía una espaldota de tanto carrear. ¿Un efecto de sonido? Uy, los efectos de sonido son mi especialidad. ¿Sí somos? No, no, no. Yo no decía Timo Rita, pero pues bueno, ya que. Efectivamente. ¿Cómo que efectivamente? ¿Sarcon suena? Suena. Bring. Bring. Como algo. Como algo místico, como algo mágico, así de que. Bring. Bring. No sé, ocuparía practicar mi. Mi onomatopeya. ¿Se dice onomatopeya? De Charm. ¡Driflim! ¿Hace cuánto no había un Driflim? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No jugó la copa, metió una buena copa. ¿Qué? A ver cómo canta Jiggly. Nah, tampoco, tampoco, tampoco. Uno. El globito, el globete, el OG. Me acuerdo cuando el globo estaba roto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me acuerdo cuando el globo era la hostia. No me mata, ¿no? Uno. Doble escuadra. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No sé cómo se juega este match. No le quito suficiente. Seis. Va a doble escudar porque el Nocturne generalmente no necesita escudos. Ni en Ultra lo terminé de ver. 6, ¿no? Lleva. 7. La meme número 3 y solo usó una vez con doble fantasma. Ya, yeah. 1. 2. 3. No voy a tener el cambio. Es lo malo. Es lo malo también que el juego de luz quita menos que retribución. Ya anda, bardo, ¿cómo andamos? 5. Ah, no, lleva 4, ¿no? Eso no me debería habilitar. Espero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok, me voy a comer dos cosas. Espero que no se guste, al menos en el primero. 6, 7. Ok. Pierre se me pero usable y da muchos puntos de que salió Warren. Sí, como que el. A mí me gustaba mucho usar el Driflim. Lleva 2, ¿no? 3, 4, 5. Me gustaba mucho usar el Driflim. Me voy a comer dos cosas, Rocha 2023. Pero aquí se complica. Pero creo que podemos salvarla. ¿Cuántos tiene el globito? Uno. No sé si son tres para el siguiente. Viento hielo. Ay, sí, eran tres. Maldita sea. Creo que la vamos a perder. Tiramos. Provecho. ¿Cómo que provecho? Yo los invitados a la casena del señor. Uno. Dos. ¡Ay! ¡Qué bueno soy! ¡Qué fácil es este juego! ¡Qué fácil! Pero, o sea, era Driflim.
Doble siniestro. La gente me agrada el meta, me agrada el meta, ¿eh? Está como que ligeramente más spicy desde ayer. Igual puede ser mi puntaje, creo que estoy como en 2500. Ah, no, estoy como en 2700 casi. Pero me agrada. Ahí va la predicción. Sí. Y ahí va el siguiente. Ahí va la siguiente predicción para el siguiente set. Listo. Azumarill. He ganado todos los leads, lo cual me sirve. Ok, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok, se está quedando, así que debe tener algo débil a Rey, ¿no? In my opinion. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7. Lo dejamos pasar. Tiro y cambio al Sableye. Uno. Skarmory, ¿huele a Skarmory? ¿Skarmory? No creo. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, esto es Surf. A menos que haya contado mal. Tírale el búho para que vea el tamaño que traes. ¿Qué? Y así lleva uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No tengo tanto. No tengo tanto tamaño. O sea, es como normal, pues. Tampoco es como que wow. Fíjense que me dan ganas de escudar. Ok, está en 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y si se escuda, le tiro el otro. Le hago. Así se escucha el juego, sube, se escucha. Así. Detalle de más. ¿Cómo que detalle de más? Gracias por el contenido. ¿Qué contenido? Ok. Va a gustar eso. No, clip fuera de contexto. ¿Cuál clip fuera de contexto? O sea, hablo de las ganas de jugar GBL. Por eso, ¿qué onda, Charmander? ¿Andamos tanto tiempo? ¿Cómo le va? Kendrick, gracias por el follow. Gracias, ¿cómo estamos? Rivaldo, gracias por el follow. ¿Seré acaso el mejor jugador del El que mundo? César está No, no, horneando. no. Jepe y Fácil. hornearse. Digo, ¿qué? Gente, apenas es martes, tranquilícense. Y apuesten en la predicción. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese clip? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, CMP. Esto va a ser rayo. Rayo láser. ¿Es miércoles? ¿Es miércoles? Ah, es cierto, es miércoles. Ay, olvídenlo. Si es triple lucha, creo que perdemos. No. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si es triple lucha, ¿no? ¿Cuál es la nueva retribución? Esa está difícil porque es como tipo normal, ¿no? 8, 9, 10. No sé. Homero, pero hoy es miércoles. No, ¿cómo que no es sábado de flojera? Lleva 5. 6. ¿Cómo que no es de flojera? Ah, necesito hacerle daño a esa cosa. ¿Qué es el vamos? Es el primero. Lleva 1. 2. 3. ¿Tengo el cambio? 4, 5, 6. ¡Ay! Me tiró, gracias. Gracias por tirarme. La traducción es Tintín. Tintín. No sé. Lleva uno. Dos. Tres. Cuatro.
5, 6. Maldita sea. Maldita sea, ¿por qué te gusteas? Maldita sea. Yo no quiero jugar. Si es triple lucha, no va a tener el coso atrás. Yep. No. Dos. Tres. No la gano, pero voy a reafirmar mi autoridad. Voy a reafirmar mi autoridad tirándole bola a sombra de todos modos. GG's. GG's. Bueno, quedó 4-1. Not bad. Un gumi. A ver, aguántenme 2 minutos, gente. Me están hablando mis abuelos. No, esto, eso no me mata. Ale, eso te quedas encargada. 200, 2 o 3 minutos. Seguro. Ahí vengo. Sí, al final hay práctica de copa eléctrica. Ahí vengo, no se vayan. ¿Qué andaban haciendo, diablillos? What were you doing? Vamos con el siguiente set. ¿Fue Chepo? ¿Fue Ale? No le digan a Rocha que... ¿Que no me digan qué? A ver. ¿Que no me digan qué? Muevan el dinero en la entrada. ¿Qué pasó? Fue... ¿Ves? Fue Ale, confirmo. Fue Ale. Tenemos 2 votos para Ale. 1 para Chepo. ¿Fue mañana? ¿Fue mañana? ¿Quién fue? ¿Chepo o Ale? ¿Ale o Chepo? Yo diría que fue Ale, pero pues yo no estuve aquí.
Stunfisk. Que eso es como que medio. Pero está el gol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, que yo puedo ser más desordenado. O sea, tiene razón, pero no tiene razón. 9, 10, 11. Le dejamos pasar. ¿Quién fue? Voy a votar porque fue Ale. Fue Ale. ¿Cómo que fue Rocha? ¿Cómo que yo? 12, 13, 14. Avalancha no me mata. Ok, lleva 8 más 5, 13, lleva 2, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a escudar porque esto puede ser. No tengo modo de chavo, si no puedo lo que te diga el corazón de los cartas. Está peleando a Leo Rocha. ¿Cómo que? ¿Cómo que a Leo Rocha lleva dos? Más ya sea. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Necesito un modo de tu carita preciosa. ¿De mi carita? Aquí lo tienes. Listo. Se acabó la música. Se acabó la fiesta. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. ¿Será Treven ando atrás o Meichan? Es lo que le pega, ¿eh? Cinco, seis. Ok, creo que no me mata. Creo que lo aguanto con poquito. Una moto así, tal cual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, tiene uno extra. Lleva uno. Voy a tirar cuando lleve cuatro. Voy a tirar en cuatro. Dos, tres, cuatro. Porque me da miedo. Estaría bueno. Creo que me quedan espacios de emotes. Creo, ahorita checo. Ok, este es GG. Traía counter de Noctowl atrás y adelante. Así que, Fes, ¿no es que vamos a tirar en 4? Depende, uno se acostumbra. ¿A dónde puedo pedir un emote? No sé, deja chicos si tengo disponibles. Porque esto ni siquiera lo. O sea, ni de cerca lo habilita. ¿Qué puedo haber hecho ahí? Salvar al rey, ¿no? Fue Ale, perfecto. Creo que salvar al rey. O sea, atraparle. Es que el Noctowl estaba como que medio F. Porque el único que podía hacer el Noctowl es el mirror de Noctowls. ¿Dónde es? No, contenido. No, contenido. Emoticones. Tengo. De hecho, tengo tres espacios de emotes. Así que si tienen alguna idea, adelante. Tengo tres espacios de emotes. Ok, interesante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cómo que yo? ¿Tú? Pues ahí dice, yo no fui, fue la vida. Tugi, 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 Tugi. Voy a escoger. ¿Hay espacio para emotes animados? No, eso es muy raro porque solo puedes poner 5. O sea, solo puedes poner 5. O sea, no, y no. No, no hay forma de obtener más. Pero puedo quitar. Deja de escudarte, por favor. ¿Saben qué es lo peor del caso? Es que debe tener Registeel, ¿no?
Y esto no sé si lo debilite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué hice MP? Ah, debí haberme quedado. Debí haberme quedado. Aunque no sé si tenga Registeel todavía. Que tenga Bastiodon. No, que sea la grieta de Chepo. Lástima. Este va en el emote, perro. ¿Qué tiene atrás? Si tiene Bastiodon, es GG's. De hecho, debí haber cambiado el Noctowl ahí. No. Ya, GG's. Es GG's. Tenía que cambiar el Noctowl. Es que si cambiaba el Noctowl daba la misma, ¿no? No, no mató al Bastión, GG's. Creo que vamos 0-2. Uy, ojito. Espérense. ¡Sobrevive! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cuánto vamos? ¿0-2? No, maldita sea, 0-2. Con el que no haber pasado eso. Confirmo. ¿Qué onda, Derek? ¿Cómo andamos? Casi, de hecho casi me sale sin querer. Porque ese catch no es como que lo quisiera hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vas a escudar? ¿El CD? ¿Cómo que el CD qué? Ha de poner trozo, ¿no? Uno. Dos. Tú. Casi sin querer. Casi sin querer. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No sé qué está haciendo, no sé por qué no me tira, pero ok. Me ha tirado rayo más surf, ¿no? Lleva 2. 3. 4. 5. 6. 7. Que no me debería matar de todas formas. Si casi sin querer, confirmo. Uno. Dos. Ok. Llego a esto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Será doble volador? Nueve, diez, once, no lo mato, así que le hago undercharge. A ver si es doble flyer. Eso creo que lo mata, ¿no? Doble fly. Sí son. Maldita sea. ¿Vuela Medi? Me tira surf. 3, 3. Va a llegar al terremoto. Va a llegar al terremoto. Es GG's. 4, 5, 6, 7, 8. Este no es terremoto. Pero el Lantern tiene energía.
Tuve que haberle atrapado el cargado. Esa era la Wincon. GG's mis puntos. Porque creo que le falta uno a Lantern. Ya, le falta uno. GG's. 0-3. Fs. Fs. E fardas. Adiós. ¿Qué era eso? Era, si era doble volador, ¿no? Nomás que era con... con coso. Vamos a ver si recuperamos aquí. No, no se ve ese positivo. GG's. Morrita, gracias por los puntos, corazón rojo, cara sonriendo con corazones. De nada por los puntos. De ganar pierdo más de lo que gano, como debería ser. Esta predicción es para el siguiente set. Así que apuéstenle, apuéstenle. Pero esta la pude haber ganado. Supongo. I guess. Otro Lantern. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Okay, uno, dos, tres, cuatro. Okay. Por favor, debuff. Por favor. Okay, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a llegar a doble surf, ¿no? Rayo que lleva 2, 3, 4, 5. Yo tengo que ver con todos los dineros. Con todos los dineros. Todos los dineros que he ganado. 6, 7. 8, 9, 10. El surf creo que no me mata. Creo. ¡Ay! Soy buenísimo. 10, 11, 6. Lleva 6. No te puede salir. Es mínimo 6 la base, Aldi. Hola. 7, 8, 9. Es mínimo 6 la base. No, si era rayo, maldita sea. Lleva 2, 3, 4. ¿Verdad? ¿Harás el tapu del 50? No, solo busco el shiny. No sirve el tapu. Ok, sébele con un tercio de vida. Carrea. No. No sé a qué me cambió. ¿A qué me cambió? Es el mejor jugador del mundo. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, bueno, pues bueno. Gracias, vuelve a preguntas. Pero nos salgan registrar el servidor de GPL de nuevo. Porque hay Mewtwo no es a 5 oscuros. O no es. Ah, no, mentiras. Espérense. 2, 3, 4, 5, 6. No, solo son 6 y B los que son de evento, ¿no? Los del GoFest y los de los tours. Creo. Sí, los de misión son los de 6 y B. Los de Giovanni sí pueden ser cero. O estoy mal. No, sí, olvídense. Sí, sí se puede. Sí te puede salir esa cosa. Dugi. Me voy a junta, gana el siguiente set, bye. Dale, morrita, gracias. El destructor de sueños, sí soy. ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo andamos? Qué elegante el Noctowl. Elegancia la de Francia. Porque son los cuales recomiendas al mínimo 6, los de Giovanni sí pueden ser cualquier bebé. Yes. Pero lo único malo es que aunque te salga... ¿Me va a ganar? Bueno. Aunque te salga muy bueno, no lo puedes tener para super. Si lo quieres purificar, porque se pasa. Porque al purificar lo haces nivel 25. Eso es triste.
Si te sale acá un 0-15-15 y quieres hacer los 2-15-15 para, para Super, perdón, pues no se puede. Muy triste. ¿Puedo banear a Horov? Sí. Se pasa de lanza. Se pasa de lanza, güey. Reshi, ay, esto es donde. Pero purificado con intercambio. Es nivel 25, no puedes bajarle el nivel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué purificar? No, 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 o sea, si lo quieres purificar, pues te estoy diciendo. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Me tira bola sombra? Bola sombra, ok. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Lo quiero en el oscuro para ultra. Ah, bueno, entonces ahí sí. Ocho, nueve, diez, once. Me voy a comer dos, pero creo que estamos bien. Pero igual dos no es tanto, o sea, dos está bien. No me baja tanto. Ay, hola guapa, hola Emiliox, ¿cómo estás? Dime lindura. Seis. Se medio complica esto, ¿no? Necesito que se escude. No sé qué pasa si de Levan para que aprenda. ¿Qué? Lleva 7. 8. 9. 10. Aquí es donde tiene coso, ¿no? Puño dinámico. Eso es malo. I'm in danger. Casi siempre es bueno comerse dos. ¿Qué? Compartir. Hurtamante a mí, ¿no? ¿Qué? Y dejen de pelearse. No peleándose aloud. Entra con la chancla, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es avalanchoso, pero... Uno. Meterle un catch. ¿Para qué? Innecesario. Solo ocupaba que él intentara meterlo. Y ¡pum! Le contraataco. Bueno, quedamos 2-3. No estuvo tan mal. O sea, para empezar 0-3, la recuperamos bien. Qué envidia tengo de que estés tan abrigado. ¿Está haciendo mucho calor allá o qué? Bueno, será que el otro caño. Ey, ese era totalmente necesario. Eso era necesario. Tenías que. No se podía ganar sin el otro cañón. O sea, me iba a sentir mal por ganarle sin el electrocañón. Llega el frío una vez. ¿Cómo que llega el frío? El frío es lo peor que hay. De hecho, desearía no estar abrigado. Desearía hacerse así. Como Dios me trajo al mundo. Me voy a quedar sin ropa todo el día, pero voy a seguir con calor. Yo prefiero el calor. Full tan obligado. Muy obligado. Full team calor. Date. No puede ser que sea team calor. Es el mejor, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No escudes. Diez,
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que tardé en cambiar, ¿no? Venta Canarias siempre hace calorcito. ¿En serio? ¿Dónde queda Canarias? 7, 8, 9, 10. Creo que va a tener que jugar. 11, 12. Trece, 14, 15. Buen CMP. 15, 9, lleva 2, ¿no? No sé con qué entrar. Las canarias en España. Un calor tenían que hacer. ¿Qué? ¡No! Me tiró el vendaval. Me tiró. Ay, creo que la voy a perder, ¿eh? Leves, ¿seré acaso el mejor jugador del mundo? No, no, no. Maldita fácil. Sea. Mi única win condition es que este sea un bait. Ahí. No, la jugué súper mal esta. La jugué súper mal. Malditas. Acá estamos en imagínense jugarla bien. Se me hace aprender, traigo puesto un suéter que parece cobija. Oye, acá estamos en la fase de baño, también muero de frío, pero prefiero eso. ¿Qué? ¿Cómo que prefieren eso? Morirse de frío. Por eso lo podemos hacer. ¿Qué? No, bueno. Nocta, ya, gáname, ya. Me hiciste quedar en vergüenza. Okay. ¿Gente me guanchotea? Pregunta seria. No hagas que se le ataque, por favor. Sí, no, maldita sea. Decídanse, ¿sí me guanchotea o no me guanchotea? Yo, lo voy a aguantar fácil. Ok, lo voy a dejar pasar. Ah, lo aguanté, ¿eh? Dos. Lo que aguanta el Sableye. Lo repetí 69. Ah. Ya lo dejo el rango de electrocañón. Lleva dos. ¿Qué onda, Sierroche? ¿Qué onda, Tocasio? Dos. Lleva tú. Tú. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí. Esta pregunta no estoy de respuesta. ¿Cuál era tu pregunta? Probablemente no la leí. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6. ¿Es algoritmo mismo? Sí y no. Ahora soy. Yes. GG's. ¿Qué onda, Darmaster? ¿Cómo andamos? Pues hasta ahorita ha estado bastante bien, ¿eh?
Ha estado bastante disfrutable. Ayer me gustó y hoy también está decente. Pensé que se le ganaba a mí con dos escudos. Pero no tenía dos escudos, tenía uno. Éramos uno contra uno. Creo. No me acuerdo. ¿Sí? No, no sé. Tenía dos, ah. Creo que es que no importaba ganarla, con que lo dejara abajo. Ya. ¡SketchUp 2! Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No tengo idea cuánto me quita. Ocho, nueve. Lo que me pegó. Diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Siempre son siete? ¿Siempre son siete o son siete seis? Diecisiete. Lleva 3. No sé, espero haberte ayudado. Ah, ok, gracias. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 6 y 9, ¿cómo que 6 y 9? ¿Qué andan, cómo andamos? ¿7, 6, 6? Entonces casi llega al cuarto. Voy. Ah, no puedo. Ah, ¿qué tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ¿Por qué no te estás yendo? 9. La música. No me quiero casar. Ayuda. Ayuda. No me quiero casar. 10. No me quiero casar. No llega al otro. 1. 2. 3. 4. 5. Me sirve el CMP. ¡Oh! ¡Lo mandó a mimir! ¡Lo mandó a dormir! ¡Dos! ¡Hizo la Krillin! ¡Hizo la Krillin esa foca! ¡Hizo cocó! La wea, ¿quién le vamos a ir? A la mía no. A la de morrita, no sé si los invite. ¿Ayuda? ¿Por qué ayuda? Apágalo. Ah, ya entendí. Me cebo la de mujer normalmente purificado, purificado. ¿Cuánto vamos? Pudiéramos ir 3-0 si el Rocha supiera jugar. Pero pues en veces la vida no es como queremos. Delicioso por 3, Dios. Delicioso, delicioso, delicioso. No, otro leyenda. Uno. Dos. 3, 4. Ok. Cinco. Ay. Seis. ¿Son tres para esa cosa? Muere basura, el guarrinchado. Yo no digo eso, ese es. Ay. Uno. ¿Qué? ¿Es Kelsic tu rival? No tengo idea. Pero tengo miedo. El Raichu, sí, mi Ra el Raichu, el rival. No tiene dos, ¿verdad?
Creo que me va a ganar el Raichu. Este es Rock Blast. Creo que no me mata. 3-3-2. 3-3. Decídanse. ¡Ay! Gracias, Eolai. Sí, es ella. Ah. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que no lo mato, ¿no? Así lo mato. GG's. ¿Cuánto me...? No me mata, ¿no? 33-12. No, no me mata un coso del coso, ¿no? O sea, no me guanchotea. ¿O por qué no me tiró? ¿Cómo se llama Noctowl? Ah, no, me quita 65%, no me mata. Okay. Está bien. O sea, aunque me hubiera tirado, de todas formas la ganaba. 10 de 10 el Raichu, mis respetos. Mis respetos. Pero ya sí lo hemos positivo. Mis respetos para el Raichu. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Te gusta? ¿Te sabe? ¿Tarata? Ahí va la siguiente predicción. Para que predigan. No, ¿cómo invitar a comer a morrita? Que ella te invite. Profit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CMP, ok. Juego. Juego sucio. Realmente, mejor racho, hermano, que demolición. ¿Qué? Lleva 2. ¿Qué? 2, 8. ¿En serio? Felicidades, Felipe. 3, 4, 5, 6. Ok, esto no me mata tampoco. Traficando rimas, no, lo que juega. 1, 2, 3, 4, 5. Tu, 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 tu. Me va a farmear todo, ¿no? 1, 2, 3. ¿Traerá hidrobomba? 4, 5, 6. ¡Ay, nueva mecánica! ¡Gracias! A menos que sobreviva esto, que no creo. Ah, no, sí sobreviví, olvídalo. 7. No fue la nueva mecánica. Sí. Uy, qué rolón, ¿eh? Hydro Bomb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa canción, espérense. ¿Cómo se llama? She will be loved. 1, 2, 3, 4. Ya. Ah, man. Esa canción necesito ponerla.
creo que lo voy a perder. No sé por qué le tiré antes. Aguántalo. No lo aguanto, Gis. Perdimos. ¡Ay, maldita sea! Va a ver esa cosa, le vamos a saltar mal al Wisin. Esta temporada, creo. Sí, esta temporada. La regué. Le debí haber tirado antes al Dracoso. Me esperé mucho. Bueno, regresamos. ¿Dónde está? ¿Cuál estoy escuchando? Le había tirado antes. Pero no me esperé el Dracoso. Okay. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya de una. Y le matamos. ¿Cómo que le matamos hasta viernes? A ver. Meganium, ok, buen bait, lleva 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que... No, es que no le gano la carrera. Debí haber baiteado, ¿no? Ok. ¿439? ¿El Meganium o el Froslass? No lo vi. Al Meganium, supongo. No puede entrar con Meganium. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se complica. ¿Por qué entra con Froslass y no con la chancla? Ocho. Interesante. Meganium, ya. Lleva... 3, 4, 5, 6. Siete, ocho. No sé si es suficiente, pero bueno, lleva 3. Ok, aquí tiene 2. No me mata el planta. Que te lo mato. Debería estar en 0, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Gatito. Y le gusta el mambo. ¿Cuánto vamos? 1, 1. Dices, tú eres mi gatita, tiki 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 tiki. ¿Cómo hacen así? Tiki tiki tiki. Se hacen las gatitas. No me consta, pero así dicen que hacen. YMCA, tiki tiki tiki, YMCA. En el lista menos que de Bugogo, GPI. ¡Bastiodon! ¿Es contra Ambro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lleva 9. ¿Era de nuevo? ¿Cuál de nuevo? Ah, va a tener el coso atrás, ¿no? Retribución, ok. 1. 2, 3, 4,
5, 6. Se supone que no me mata. Uno. No sé si fue la mejor decisión de mi vida, pero... pero bueno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me voy a comer uno, no hay tanto problema. A ver, pregunto, te mando invitación. No, gracias. ¿La gatita? No hay gatita, ya se fue. Se fue a comer mango. No va a entrar con Bastion, obviamente. ¿Medi? ¿Medisham? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Creo que lo voy a perder. A ver, es que no voy a llegar a dos más. Maldita sea. 10. 11. Tiro mal. Se escudará. Lleva 4. 5. ¿Tienes que comerte una? A veces. A veces es necesario en la vida. 6. 7. 8. 9. 10. Creo que perdimos. Porque estas cosas generalmente traen puño incremento. Si es puño hielo, estamos bien. Si es puño incremento, no estamos bien. Ok, no estamos bien. La jugué muy mal también esta. Debería haber buscado alineación y listo, la ganaba. Full RPS. Pero no, no, el Rocha quiere hacérsela al vivo jugando dos escudos. Maldita sea. Parece que no estamos bien. No, no estamos bien. ¿Cuánto vamos? ¡No! ¡Maldita sea! En mi mente eso salía mejor. Pero se me olvida que el Shadow no le puede ganar el 2-1. Si fuese normal, sí lo hubiera ganado. Pero Fs, pero Fs. Tuki, 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 tuki. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, once. Vamos a dejar pasar. En Chiwi lleva 3. ¡Ay, lo que pega! 4, 5, 6, 7, 8. Siento que me pegó un chorro. Siento que pegó un chorro. 16 de ataque. Me va a baitear, ¿no? Sí, lleva 6. 7. 8. ¿No me salió? ¿Qué? ¿Por qué no te salió? Sí, sí salió. Avalancha otra vez. 2, 3, 4, 5, 6. Perdimos, ¿no?
We have lost. 7, 8, 9. Es que no creo es que ocuparía sobrevivir el meteorobola más un charm. Supone que es un perro salchicha, ¿no? ¡Mecánica nueva! ¡Ay! No me dio la mecánica nueva. No, y aparte llegó al cargado. Es el perro de Nivo. Porque son dos. Son seis. Maldita sea. O sea, este set lo pudo haber ganado. O sea, pudo haber quedado positivo. Pero por jugar mal, creo que vamos 1-4. 1-3. Yes. Se aproxima 0-5. ¿Me van a quitar la victoria o cómo? No sé de qué voy a quitar la victoria. Pero gracias, Horos, por avisar que pueden quitar la victoria. Me voy a enojar con Niantic. Fenómeno, fenómeno, dice Reshi Liquiton. ¿Sí? Lo que me baja lengüetazos, ¿eh? No sé por qué no me está tirando, pero bueno. Supongo que se va a ir. No, no, no se va a ir. ¿Hiperrayo? ¿Hyper Beam? Latigazo. ¿Por qué me tiras latigazo? No sé qué está pasando, pero bueno. ¿Quién soy yo para...? Ahí está la siguiente predicción. Creo que es el último set, el siguiente. Ok. Tiene como 10.000 de energía esa cosa. Hyper Beam. No sé qué está pasando. What is going on? What is this? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo tiene futuro en PvP. Futuro, todo tiene futuro en PvP. Todo. 1, 2, 3, 4. Si uno como veo todo tiene juego, exacto. Pero todo puede tener futuro en PvP. Que yo lo recomiendo hacérselo, la verdad no lo recomiendo. Pero ahí sí, cada quien. Su dineros, cada quien su dineros. Su monis. Trevenant. Supongo que aquí me voy al coso. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bomba Germen. La voy a dejar pasar. Lo que pega. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se complica. Siete. Ay, voy a jugar, pero no va a llegar al otro. Va a llevar 2, 3, 4, 5. 6. O si llegó. Siete. Ocho. ¡Ay! Un básico. Ocupaba llegar a esa. Es que va a ser doble a cero. 9. Sí, ocupaba llegar a esa. A ese juego sucio. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¡Estoy cambiando! ¡Juego, déjame cambiar, por favor! ¡Le estoy picando a cambiar para atrapar el terremoto! No. Maldita sea. Gracias por dejarme cambiar. Gracias, gracias. Agradecido con el de arriba. Agradecido. Aunque okay, igual era EFES. Consuelo, te estaba perdida. No es Consuelo. De hecho, es peor eso. Es anti-Consuelo eso. Bastion, ok. Aquí es jugarla full RPS. ¿Me va a cambiar a Sableye? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a tirar porque algunos traen bomba lodo. Claro que voy a jugar. ¿Es sin suelo? Yes, exacto. Miren, miren, les dije. Les dije, yo no estaba loco. Yo no estaba loco. Les dije que no estaba loco. Les dije. Uno. Dos. Tres. Les dije. Cuatro. Cinco. 6. Siete. Me echa atrás, por favor. Que mate el llama que lanza. El. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7. Eso diría un loco. Claro que no, soy una persona totalmente. ¡Puño incremento! Lleva 1, 2, 3, 4. ¿Otro puño incremento? Ok. De una base no es muy cansón verlo siempre. Estoy en contra de bañar pokés. 1, 2, 3. Cuatro. Uno. Creo que llego a dos. No creo que me sirva de algo, pero bueno. Ah, sí me sirve. Dos. Tres. Cuatro. Rico revolución, ¿por qué? Es una persona totalmente buen incremento. ¿Qué? Yes. Ah, pero ¿qué tal van a ir personas? ¿Y cómo están, gente? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va en la vida? How are you? ¿Cómo les va? ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿De qué se ríen? ¿Es una persona loquita? ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No sé qué está haciendo, pero se está quedando, ok. No es para nada el equipo puerco. De nada. Eso en los comentarios. ¡Se escudó! Siete. O sea, tiene hidrobomba, pero no voy a escudar. Estamos de acuerdo. Nunca me han lastimado así. Te hace falta barrio, entonces. Bueno, sí. ¡Carantoña! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Qué está pasando? No, ¿qué, dónde estoy? ¿Qué? ¡Ya! ¡No! What is going on? What is this?
¿Estás en Interestelar? ¡Doble escudo! ¡Qué bueno que le sacó el resistil a esta cosa! ¿Están de dónde sombra y le pegaban a resistil? Cuando no tenía Flash Ca cuando no tenía Zap Cañón, ¿no? Esto ni siquiera lo mata. ¿Con cuánto se fue el Asu? Con 6, no me acuerdo. 60. No me acuerdo, la verdad. No. Skarmory. O sea, ya vimos por qué no le gusta el Rey. Pero hubiera cambiado Altaria. 2. 3, 4, 5. Uy, Fs. 6. Ok, esto es ataque aéreo. Que aquí medio se va a complicar. Pero debería llegar antes yo al coso. No. Dos. Tres. Eso no lo mata. Cambio, lo farmeo todo y listo. Poquito de la rey nomás. Sí, pero si te fijas, el rey me lo dejó súper bajo por todo el bulk que tiene. Sobre todo el lazo y el Altaria. Lleva uno. Dos. No sé si quita más el joya de luz. O sea, en cuanto a daño. Siendo neutro ambos. No sé si quita más el joya de luz. ¿No escudes? Ok, no escudo. Listo, no escudé. Bien, de nada, Felipe. Pero qué bueno que le sacó, que le salió el Regi a ese equipo triple débil a Regi. ¿Qué canción es esa? Ah. No creo que el juego sucio tiene stab. Pero no siempre, o sea, por ejemplo, la retribución quita más que el juego sucio. Y tiene stab juego sucio. No siempre por tener stab es quita más. Yo hablo de daño, no de eficiencia. Y voy a disable, creo que 2, 14, 10. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nick de rival, ¿cómo se llama? Cuando ponen el Blade de BTS en 8 bits. Aquí escuchamos cosas buenas. 9. 10. Sea, cosas con sentido. Lleva 2, ¿no? 3. 4. 5. Ok, esto es avalancha, no me mata. Mejor purificado, pero el oscuro igual está bueno. No, purificado yo creo que sigue siendo bastante mejor. 1, 2. ¿Me medio sirve esto? Que me sirve mucho. 3, 4, 5, 6. Ok, esto debería ser avalancha. Bueno, es como el pescado. ¿Cuál pescado? Igual me quita bastante, ¿eh? ¿Noctowl? 1, 2, 3, 4, 5. CMP. El daño de un hit, juego sucio por el stab, porque el juego sucio es 70 y la roca es 80. Ahorita voy a checar. No les creo. Ya tengo cumbia, tómalo, dígalo. ¿Qué? ¿Cómo que en cumbia? ¿Cómo que en cumbia? Ataca, ataca. 1, 2. 3, 4, 5, 6. No sé si quedarme fue lo mejor, pero creo que está bien. ¿Por qué no tiene energía el Lantern? 7, 8, 9, 10, 11.
11, 12, 13. Ok, ahí lleva 2. El detalle es que... Tres, cuatro, cinco, seis. No sé si ganó CMP. Uy, si ganó CMP, eso me sirve. El PEX. Es que Lantern. Es que si escudo aquí... El Lantern me mata. Ok. Ay, gracias, Sableye. Bueno, prácticamente igual le tengo que meter triple mod slap. Creo que no hay mod slaperos. ¿O sí? GG's. GG's. Creo que quitaron los mod slaperos, ¿no? TZ es el que sabe eso. ¿Cuál celular barato me recomiendas para jugar PvP? Un iPhone 14. Salió positivo, lo cual me sirve. Somos buenísimos. Sí, mandaron a helicóptero y a la mosca. Sí, de hecho, esa lista la actualizaron hace como 5 o 4 días por lo mismo. Porque creo que había dos mods. ¿Dos o un mod slapero? Quería ver cuánto daño hacía el coso. A ver. Sableche contra, por ejemplo, un Lantern. Que los dos son... neutros. 61, 5. Ah, si hace más juego, si hace más daño el juego sucio. Bien. Gracias. Es algo que necesitaba saber. Pero sigue quedando Luxray. Pero, o sea, pero es poder pasado. O sea, no es como que, uff, tremendo. Buen celular barato. De nada. También la chancla eléctrica está afuera. Sí, pero eso hubiera estado muy rota porque le gana todo. Sí, aparte ocupas tener con poder oculto tierra. O sea, es como que de 18, 17 poder ocultos. Esto es muy incómodo. No me gusta este match. Generalmente traen a cosas débil a resistir. Sí, poder oculto es muy difícil. Ah, tiro fuerza bruta, me sirve. Medio sirve, tiene que fuerza de P. Gracias. No sé si fue SMP, pero voy a cambiar después de esto. Ay, fue SMP. Okay. El Pex. Es que no lo mato. Yo se diría si no se recupera oculto. Fs. Trapa de la onda. La onda. ¡Ay! ¡Lo que me pegó! 3, 4, 5, 6, 7. ¡Lo que me pegó! ¡Me quitó mitad de vida! ¡He resistido! Igual no lo mato, o sea... Uno, ok. Dos, tres... Cuatro... Cinco... Que tiene la onda mejor, confirmo. Seis... Siete... Ocho... Ok, me tiró. Rey hielo probablemente. Sí, lleva 3. Cuatro. Cinco. Se medio complica. Porque el rey tiene energía. Debe haber cambiado para atrapárselo, ¿no? Pero... Creo...
Ok, ese cambio me sirve. Rey le gana siempre a la coneja. ¿A cuál coneja? ¿Al Asu? Según yo no. Voy a hacer uno más. Dime qué es su habilidad. La verdad no sé. Según yo, gana el Asu por poquito. Bueno, ahorita checo. Ok, debería llegar al bola sombra. De hecho, con el ataque aéreo ya lo mato. Bola sombra. GG's. GG's. Creo que se debió haber quedado. Obligarme a tirar. Hubiera estado en cero y el Dragonite hubiera llegado a dos cargados. La verdad. Me voy a ganar y perder. Hoy llegó el día. ¿De qué? ¿De qué, Cristian? ¿De qué? Pero no me acuerdo, la verdad. Asu. Reggie. Es muy parejo. No, pero Reggie suele ganar. Reggie suele ganar ese MP. Porque la mayoría de la gente tiene conejas buenas. Porque ha salido bastante. No, Cristian, con el Friends. Ojito. Lo que. 4-1. Gente, hoy subimos bastantes puntos. Y si hubiéramos jugado poniendo atención, hubiéramos subido más. Porque fácil pude haber ganado como 4 partidas más. Pero está bueno el equipo, ¿eh? Me gustó el Rey Elite. De hecho, creo que no vimos vimos bien poquito de luchas. Subimos bastante. Sí, mándamelo ya sea por aquí. O por... ¿cómo se llama? O por Twitter o como gustes. Como gustes. De hecho, ocupo hacer limpia. Te acaban las tres, ¿no? Ocupo hacer limpia. Para agregar a los subs. Pero sí, mándamelo por susurro, porfa. 150 mil puntos. Tremendo, ¿eh? Tremendo apoyo. Bueno, vamos a hacer copa eléctrica. ¿Cuál fue el paso de hoy? Fue Rey Steel, Noctowl, Sableye Shadow. Pero honestamente el normal hubiera funcionado bien. No. O sea, el Shadow no me dio nada que el normal no que me hubiera dado. Va, te agrego después. Vamos a jugar Copa. Copa Coso. Ocupo subir varias cositas. ¿Cómo se llama? ¿Qué iba a hacer? Algo iba a hacer. ¿Cuántos subimos? Si quisiera ver. Empezamos. Aparte me estoy haciendo pipí. Pachirizo 50, imagínate tenerlo siquiera registrado. Pachirizo no es de joven, ¿verdad? O sea, no va a salir en el tour de joven. De hecho, Minun está muy bueno. Minun está muy bueno. A ver, nomás quiero ver en cuánto andamos. Porque troleé muchas partidas, aparte. Empezamos en... no subimos tanto. Subimos como 100 puntos. Pero pudo haber subido más. Pero bueno. No es de cosa, ¿no? Bueno, voy rápido a hacer pipí, gente. Voy a abrir la cosa para que reclamen la recompensa de combate de práctica. Recuerden que es Liga Copa Eléctrica. Así que ya abrí la recompensa. Voy rápidamente al baño. Y ahí vengo.
Nos quedamos sin música. Que cante TZ. Alexa, cuenta un chiste mexicano. Hey, ¿ya viste que tus tacos están bailando? Sí, es que les puse salsa. Alexa, di un piropo. Alexa, cuenta un chiste de Pepito. Alexa, cuenta un chiste de Pepito. Papá, papá, te tengo una buena y una mala. Ok, ¿cuál es la buena, Pepito? Saqué 10. Muy bien, Pepito. ¿Y la mala? Que son 10, 5. No, no, bueno. Ah. Qué bien. Tremendo, ¿eh? Ya casi. Es este. Estoy terminando nomás de armar los equipos. Creo que va así. Listo. Alexa dijo piropo que le pidió TZ. Qué triste por TZ. Es una pena. F por Alexa. A ver, Alexa, di un piropo. ¿Ve? Alexa, di un piropo. ¿Quién fuera reloj para ser dueño de tu tiempo? Nico Bando, primero. Así que, ¿me puedes mandar, señor Nico, por favor? Ahí pongo el coso. Listo, tremendo piropo, caí, Alexa opresiva, no, bueno, confirmo, full o presencia, ya tomo asistencia, llegaste tarde, Leos, tachita, puedes retirarte, por favor, no sé si Nico, ande por aquí, Nico Bando, a la una, Nico Bando, a las dos, Nico, aló, sí, va. Ahí está el coso. Ah, ¿qué onda, Ambro? No la vi. Llegué tarde. ¿Qué onda, Ambro? ¿Cómo andamos? Llegaste tarde, confirmo. Pero siempre llegas tarde. O sea, no es algo nuevo. Ay, tiras. ¿Cómo andamos, señorita Ambro? Disfrutando de las vacaciones. Vean mi pelo, gente. Me voy a rapar. Si un día de estos me ven así full pelón, ya saben por qué fue. No me la puedo meter con usted para ganarle. Puedes reclamar la recompensa, Leos. Y son combates de copa eléctrica. Recuerden que hay baneos, así que tomen en cuenta eso. Las ocasiones deberían ser eternas, como el pelo rosa. Le voy a copiar el estilo a Ambro, gente, y me voy a pintar el pelo rosa otra vez. Bueno, era morado, ¿no? Cuando lo traía. Pero me voy a pintar así mechones rosados. Y los mechones también. ¡Ay! ¿Cómo que plus el shiny? Está superior. No. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7. Los legendarios de rey son uno entre 24. Uno entre 20, más o menos. Pero sí. Empezó morado y terminó siendo rosa. Más o menos. Sí. Pero eso es muy caro, ¿no, Ambro? O sea, ¿te salió bastante caro o no? Uno. Dos. Uno. Esto me va a planchar, ¿no? Tu. Yes, la planchugi.
Que tengo mucho pelo largo pero corto. Sí, es que tengo mucho pelo y largo, pero corto más económico. Sí, pero igual cuesta. Cuesta bastante. ¿Por qué Pikachu Libre no sale en Bebop? Porque Pikachu Libre es tipo lucha, creo. Le dio miedo, ¿eh? Le tuvo miedo. Pero no sé. Porque no tiene los stats. ¿Está baneado? Según yo no está baneado. El Garbantulo va a estar muy fuerte. ¿Por qué le tiré eso? Ah, no. No, si sí es resistido por ser bicho, ¿no? Le voy a tirar otro coso. Creo que esta la perdemos. No, esa cosa me gualea. Fs. Fs. GG's. Sarancho, a la hora que te hace comer no tiene sentido. GG's. Galvántula está muy fuerte. Bueno, para fines prácticos, vamos a ver cuánto le hace un surf. Podría ser peor. Aunque llevaras el Yodud, no lo llevaría. Sígueme para más consejos. Tony, Capandi, gracias por el follow. Bienvenidos. Welcome. Welcome to the jungle. Let's get ready to rumble. Ay, pensé que lo aguantaba. Vamos. 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 Ojito, se gana. No sé cómo, pero se gana. Bien, le maté dos pokés. Ya con eso me voy por bien servido. ¿Cuál es la diferencia entre el Minun y el Plusle? El Plusle es más defensivo, ¿no? Solo le queda el Galvántula. ¡Vamos! Casi. Voy a ser el perfugado de rango 52. Y deja de salir con 0. Pero no mejor rango 52. Pero eso se ve bueno. GG's, Nico. Sigue. Sigue James. ¿Me puedes mandar, por favor? Gracias. Uno es menos y el otro es más. Ah. Mira nada más. Gracias a ti. Pero rango 52 es bastante decente. No sé si se paran de James, el GMMS, confirmó. Paletas, las extintas paletas. ¿La recompensa de tamales? No puse, sí puse recompensa de tamales, ¿no? Sigue saliendo como paletas. Es que aquí no me salen. Ah, ya. De hecho se actualizó. Vamos a jugar. Sí, full cochinos. Full cochinos. ¡No! Los dos somos cochinos. No. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Por qué estamos desincronizados? Why are we unsynchronized? No le quito nada. Es doble resistido. Imagínense saberse los tipos. Es doble resistido. Realmente lo echaba como una vez. Está jugable. No mejor, pero jugable. Imagínense saberse los tipos. Imagine. Dragons. Sí, Electro Legislador está muy fuerte. Bueno, o sea, cuando me quita. ¿Cuál es mejor que Geodude? Geodude no tiene razón de ser. Geodude es solo por el. Por el. Geodude es solo por los memes. Gravelers tiene mejores stats que Golem, que Geodude. Ay. Todo por tirar el Volteo Cruel al coso. No debería matar uno.
2. Esto creo... ¿Me atrapó el cargado? Ok. Igual se complica. Supongo que se tiene que escudar. Yo, Growler y... Golem Alola. Uf, triple coso. ¡Ay, no puedo cargar dos! Bueno, estamos aprendiendo. Ahí hice un básico extra, el cual probablemente me cueste y no voy a llegar al cargado. Maldita sea, le pude haber ganado. No sabía que no podía juntar dos energibolas. ¿Cuánto es 55? Bien, bueno, al menos estamos aprendiendo. We are aprendiendo. GG's James. Los combates son rápidos, lo cual me gusta. Sigue TZ. ¿Me puedes mandar TZ, por favor? Entonces no se puede juntar dos. Porque ganaba el CMP. No sabía que el Electro ganaba el CMP al Graveler. Qué loco. TZ al centro de la pista. Ta 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 ta. No sé qué estamos escuchando. What are we escuchando? Ya sé qué va a poner. ¿Cómo se llama? ¿Qué onda, Rooster? ¿Cómo andamos? ¿Electro está roto? Sí, sí, probablemente va a ser de los más usados. Muy probablemente va a ser de los más usados. Ese, los Minun, Minun Plusle. Va a ser de los más fuertes. No se ve tan mal la liga. Pachirisu no sé, porque tiene... ¿Cómo que Wu? O sea, Pachirisu es full eléctrico. O sea, tiene bulk, pero hasta ahí. O sea, no tiene cobertura. Ya anda, Haikubu, ¿cómo andamos? La araña también está muy rota con corte de furia. Con corte de furia y plancha, carga muy rápido. Gracias por el shoutout, Ale. Sigan a Jacobo, él juega cosas de verdad. No como yo. Juega cosas que hacen piu piu. ¿Alguien puede tranquilizar a Chocoflans, por favor? Gracias por el suave, me dicen chulo. Te etiquetaste a ti mismo, bien. Galvándula, juega con pistolitas, yes. Uno. Dos. Tres. Ah, si ganas a Barbaron o al Fortnite. Uno. Ay, no le cambié los ataques al coso. Dos. Tres. Se olvidó cambiar los ataques al coso. Bajaron de que otro con mi hijo ya tengo en el loop. ¿En serio? Nice. GPI a Guadalajara. GPS a Guadalajara. Turuki tutuki. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa cosa creo que aprende triturar y garra dragón. Y eso lo ven, pero estoy haciendo otra araña. No, bueno. No, Efes. Te equivocaste de araña. O sea, se lo cambiaste a una y usaste a otra. Bien. 10 de 10. ¿Qué es eso? Eso se ve medio raro, ¿no? Triturar. ¿Cuánto me quita? Ah. ¿Efes? Esto es garra, I guess. No me sé los conteos, la verdad.
¿Me mata? Por el debuff, ¿no? ¿Qué estás escribiendo y jugando? Full sniper. Full sniper. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! Tiré mal. Cuatro. No tengo idea de los conteos de poder pasado. Estoy seguro que esa cosa es tierra. Cinco. Seis. Siete. Un pixel de nombre del stream, por favor. No sé si esto lo debilite. ¡Se murió! Fs por el Galvántula. Sí, es poder oculto tierra. Exacto, primero lo primero, confirmo. ¿Equipo es recomendable llevar? Ah, eso no te lo puedo contestar todavía. Bueno, GG's TZ. Recuerda cambiar la araña. Sigue. Era para que te dieras cuenta. Sigue el buen Joro. Joro, ¿me puedes enviar combate, por favor? Agradecido. ¿Es 8 energía puro oculto? Entonces, son 8, son bastante, ¿no? Imagínate lo oscuro. No, así está bien, gracias. Voy a dejar completar esta rocket porque ando en la búsqueda de las sierras. Among Us. ¿Recién han basado? ¿Por qué basado? Gente, bueno, el equipo de la cobertura el que voy a usar. Va. Yo lo apunto, no te preocupes. 6, 5, 5, 4, 5 en la cuenta de lucre. Oh. Sí, todos apúntenle. Todos, ahí. Listo. Casi no mató a la Mongo. Confirmó. Ya quédate. Gente, poco se habla de que esta ha sido la peor rotación de los Rockets desde el inicio de los Rockets. Odio esta rotación de Rockets. Pero bueno, ya se va a ir, ¿no? Del 100. Apúntenle bien. Está, Joro. Ya no quiero el Satu. O sea, aparte de que los pokés son muy malos, son pokés con mucho aguante. O sea, el Chikorita aguanta mucho. El Chikorita, el Sudogudo, el Wailmer, el Feraligatr chiquito. Todo aguanta demasiado en esta copa, o sea, en esta rotación de Rockets. Y no hay nada bueno, la verdad. No le quito nada. ¿Por qué sigo tirando eléctrico? Gente, alguien. ¿Por qué sigo tirando el ataque eléctrico? Maldita sea. El Nubul, fíjate que me gusta. ¡Ay! Debería estar poniendo atención. Pero sí. O sea, no hay realmente nada bueno que farmear. ¿Lo mató? Pensé que no lo iba a matar. Honestamente. Siendo sinceros. Mete con el Graveler y le tengo que tirar el coso porque no llegó al otro coso. Porque trae el coso. Ojalá la siguiente rotación esté mejor. ¿Se escudo? Eso me sirve.
Alto cross baja uno, dos niveles, dos. Tú niveles de defensa. Y pirotecnia y colmillo. Igual puede ser pirotecnia, pero pirotecnia no quita nada, ¿no? Es muy mal ataque. ¡No! Sí llegó. Puede ser energibola. Plancha, ok, eso es malo. I'm in danger. I am in danger. De hecho, lo había dejado pasar, pero no me sé los conteos del Fury Cutter. Lo dejaba pasar y ganaba. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Por aquí me tira el roca afilada y listo. Y no llego con el mínimo otro cargado. Ah, no sé si esto lo mate, ¿eh? Estoy debufeado. ¿Pero puedo ser buenísimo, acaso? A ver, vamos a ver. ¡Ay, sí lo mató! ¡Soy buenísimo! ¡Gente, apúntenle! ¡Apúntenle el equipo meta! ¡Apúntenle! GG, señor Horov. Jejes. Sigue Ale. Bueno, no hay chance, aquí, así que estamos bien. Eres buenísimo, confirmo. ¿Cuánto le pega Voltio al Graveler? ¿Qué pegó? Es que nomás lo resiste por uno, o sea, no es tierra como el otro Graveler. Pero sí le quito un chorro, ¿no? Era de mí, no era de... Es que Magnetic también tiene mucho ataque. Magnetic Graveler. Le quita 40 y... Le quita la mitad, más o menos. Creo que le voy a cambiar el coso al... A ver, espérense. Se jugaría con Voltio Cruel y Psico, ¿no? O lo puedes jugar sin Voltio Cruel. Colmillo. Pero Pirotecnia es muy malo, según yo. ¿Cómo se llama? Flame Burst. A ver, quiero ver algo. Aguántenme. Flame Burst. 55 de energía por 70 de daño pide. No, creo que así está mejor. Listo. Listo. Me dice que lo tenías con lanzallamas. No, tenía sofoco. Creo que no aprende lanzallamas. Según yo no aprende lanzallamas. Ah, sofoco sí lo tenía con sofoco. Pero de hecho no había llegado al sofoco. Se viene Raichu con chat. No, es cierto, maldita sea. Bien, Galvántula. No, eso es malo, ¿no? Porque tiene... ¡No! ¡Full cochinos! Pero yo tengo ventaja. O sea, tengo como un básico de ventaja. Full cochinos. Vamos a escudar. Recuperamos el cambio. La pedrada. No puede entrar con el... Con el Galvándula. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Golem con antiaéreo chispa. Golem no aprende antiaéreo. Tampoco chispa. Cinco, seis. Sí. Aprende lanzarrocas. Y aprende voltio cambio. Si aprendiera antiaéreo, estuviera God. Estuviera God. ¡Ah! Pensé que iba a ser un puño de hielo. Será Galvántula. Buenas. Se te fue los Chinese. Se le fue todo. Es el no visionario de la vida.
Sí, full, full, la visión es, full visiones. Vean, vean esa visionaria. Pero no, full sorpresa lanzallamas, ¿eh? Ah, es que lo puedes jugar puño y hielo lanzallamas, ¿no? O sea, porque el Voltio Creel, o sea, ¿para qué? Bueno, aunque el Voltio Creel pega muy fuerte. El detalle es de que Voltio Creel sigue pegando muy fuerte. Me quedo con el delicioso. Eso me dicen seguido. Digo, ¿qué? GG, sale. Buena esa, ¿eh? Buena esa. 10 de 10. 10 de 10. Desenrollar no le sirve. Es diferente porque desenrollar, yo se lo quité de hecho. Me hice dos. O sea, sí puede funcionar, es diferente. O sea, quieres que tu estrategia sea a básicos o a cargados. O sea, desenrollar carga muy rápido. Así que depende de cada quien. Sigue Yagami. Señor Yagami me puede mandar. Y de ahí sigue Glim. Dice Glim, 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 Glim. Mira, hablando de Geodudes, Shiny, no Shiny. ¿Por qué no tengo suerte con los Shiny? Maldita sea. ¿Gracias a Raid? ¿Cuál Raid? ¿Tengo una Raid? No me fijé. No sé si Yagami... ¿Se puede repetir? Ya voy a acabar stream. Porque tengo cosas que hacer. De hecho. ¿Aquella Raid? Probablemente sí, pero la voy a hacer presencial. O sea, ya que acabe el stream. Criminal, yo solo para esta copa y me dice que... O sea, lo puedes usar. O sea, lo puedes usar. O sea, si ya lo tienes, úsalo. O sea, no hay razón por la cual no usarlo. ¿Te salió el Glameow? Pero me salió hace como 3 horas. O sea, ya no me ha salido nada más. O sea, necesito que me salga algo. Ok, 6. O sea, carga en 12 esa cosa. Carga muy rápido, ¿no? El Rachi con encanto es interesante. Yo sé que a alguien le interesa. Yo sé. Y qué bueno que no sabía que aprende encanto. Si no, ahí hubiera estado full cochino. No le quita nada. No. ¿La araña es spammer? Sí. La araña para mí va a ser de los mejores pokés junto con el... con los Minun. Me sirve. Si sabía, pero lo olvidé. Ustedes no sabías. Porque lo que bien se sabe nunca se olvida. ¡Veneno X! Si otro veneno X no me mata. Ok, bien. Ay. Ok. Esa cosa da mucho miedo. Es un Raikou Shadow. Esa cosa da mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esa cosa prende bola sombra. Me va a desinstalar el juego el bola sombra. ¡Ay! 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 Ok. No llegues, no llegues. ¡Ay! No llegó. ¡Uy! Eso me sirve una cantidad abismal. No tengas electro de Hisui ahora. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se complica porque él tiene el zzzz y yo tengo el piu piu. Ocho. No, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No llegue. Siu. Tuki. En general es mejor el piu piu. En esta copa sí. Porque lo que quieres es hacer daño a básicos. Pero en esta copa, ¿no? Estoy hablando específicamente en esta copa. Y te ayuda más contra Graveler, Golemalola. Te ayuda más contra todo, porque todo resiste eléctrico en esta copa. GG's Shagami. Y el último es el señor Glim. Glim, ¿andas por ahí? No sé si te tengo. Ah, de hecho hoy aprobaron dos Pokestops nuevas.
O sea, no, no aquí cerca, ¿no? Pero en la ruta que uso de farmeo, así que 10 de 10. De hecho, ya casi llenamos todos los cuadrantes del centro. Con Pretenia gana más fácil. Estoy, ¿no me tienes? Va, va, te pongo el... Voy a reiniciar, porque a veces se cae el... Los costos de combates. O sea, que tenías cola felpada. ¿Cómo que cola felpada? Yo quiero hacer esa ruta. ¿Necesito QR? Sí, sí, lo pongo. Lo pongo. Don't worry. Baby, don't worry. About a thing. Ah, la pijama del Zoru. Ah, ya, ya. Ahí está la predicción. Ahí está la predicción. Ahí está el coso. Every little thing. It's gonna be alright. Baby, don't worry. De hecho, estos días aprobaron 3 Pokestop nuevas en la ruta del Community Day. Así que el siguiente va a estar... Godlike. Godlike el siguiente Community Day. Síganme para más consejos de Pokestops. Supongo que eres tú. Bueno, Jirachi lo sabe en Liga Super. A mí me gustaba mucho usar Jirachi, la verdad. Porque... ¿Cómo se llama? O sea, Jirachi antes era bueno porque a Sumarill antes no lo usaban con Hidrobomba. Le ganaba a Sumarill, le ganaba a Skarmory. Le ganaba a Medicham. Estaba muy bueno Jirachi antes. Me acuerdo que lo usé una temporada. De las primeras, ¿no? Pero sí me acuerdo que lo usé una temporada. Estaba muy, 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 muy bueno. ¿De dónde toque de Maru? Toque de Maru sin duda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, si dices para esta copa, toque de Maru. De DN no tienen nada que hacer en esta copa. A ver, 10. ¡Ay! Eso es resistido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganos MP, ¿me sirve? Hasta que en Nación de Fatal ya casi sobreviví. Menos 3 grados. Pues ya nada, farmear al toge. Ahorita no está. Bueno, sí sale, pero es medio raro. Pero sí he visto salvaje. Sale de huevo de 10 también. ¡Ay! Eso salió, lamentablemente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Voy a escudar? Visto que no llega otro. Pero sí va a llegar, ¿no? ¡Ay! Eso me sirve. 1, 2, 3, 4. Bien. Que me salen varios toques de Maru. Ah, ¿a poco tienes clima nieve, Green Slash? Ahí ya tiene el siguiente bebé Volt, yo creo. No, ah, pensé que sí. O sea, ¿pero está nevando o nomás está haciendo mucho, 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 mucho frío? Giro bola, es igual lo resistía. Inglaterra se ve mucho. Ah, GPI a Inglaterra. Ahora nublado. Aprovechar las vacas. Dale con todo. ¡Ay, lo que le pegó! Debería llegar al otro antes que él, ¿no? ¿Aquí se está nevando? ¿En serio? ¡Qué padre! Tengo una amiga, bueno, una conocida que está en Japón. Y creo que está nevando allá. ¡Buenas! ¡Piu, piu, 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 piu! ¿Qué es GPI? Gracias por invitar. Es algo que dice la chaviza. ¿Sí o no, Jacobo? No me maten en el Jibola. Sí, Garabantula está roto, la verdad. ¡Ay! Todavía le queda el toque de Maru. Y digo GPS. Pero eso es más chaviza aún. Eso es más, más chaviza. GG's, señor Glim. GG's, gente. ¡Ay! Estuvo bueno el día de hoy, ¿eh? Subimos bastante en GBL. Me gustó el equipo que usé. En general, nada, nada mal. Faltó Castro Nieve en el tour. Sí, porque está el de lluvia y el soleado, ¿no? Faltó el nieve para poder sacarlo shiny. ¿Qué es GPS? Es como GPI, pero es de un video como viral que se equivocaron y dijeron GPS en lugar de GPI. Básicamente eso. Dile GG, si manco. No, no. Aquí no somos tóxicos como en el Valorant.
Aquí todos somos amigos, nos apoyamos y queremos que la gente gane. Todos somos que así, bien, bien bonitos. Full, full, full bonitos. Mentiras, mentiras. Ay, qué chafa. Exacto, qué grosero, full grosero. ¿Qué? Ok, recordatorios del día de hoy. Hay hora legendaria del Tapu Koko. El Shiny está muy perro, la neta, del Tapu Koko. Es lo mejor por eso de darte de lata. No te preocupes, ya estoy acostumbrado. Hora legendaria del Tapu Koko. No hay evento. El evento empieza hasta el viernes. Manden chundo, voy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuera eso. Mañana voy a hacer directo a la misma hora. O sea, no me voy a esperar a la Copa Eléctrica. Voy a hacer de Liga Super porque tenemos una semana más de Super. ¿Qué es un chundi? ¿Por qué no me han mandado uno? Porque no eres lo suficientemente cool. Un chundo es un Pokémon Shiny 100%. Es como que la cúspide de la cúspide. La crème de la crème. Jetex. Y ya creo que es todo. No hay mucho que hacer el día de hoy. Recuerden que si tienen combates de Liga Super, pues pueden enviarlos. De hecho, ya narré mis primeros combates. La neta estuvo muy perro. Fueron de Dragonite Oscuro. De hecho, voy a actualizar el coso de nuevo. Y si tienen a quien hacerle raid, pues échenlo. De hecho, estuvieron muy buenos los combates. Era Dragonite Oscuro, Tapu Fini y Registeel. Edit com nuevo. También los míos, pero no, me quedo mucho de haber grabado mi win de usted. ¿Puedes grabar un set de autorrec y me lo mandas? Voy a ver con el reset master, voy a sacar un set positivo con Obstagoon nivel 51. Pero no son, o sea, no busco sets positivos, busco más enfocarme en batallas, que estén buenos los combates. Pero ahí está en el formulario, están todas como que las pautas que me gustaría recibir. Igual cualquier cosita me mandan inbox. Y creo que es todo. I think it is everything. Aquí le hacemos raid. Who do we raid? Está. ¿Cuál es tu código para agregarte a Pogo? Son $10 por el código. Te mando unos videos, pero de Pokémon Go, vale. Porque si no me pegan. Está José Depe, está Kaybron. Pero Kaybron creo que está haciendo la hora destacada. Bueno, está buscando el Tapu Koko. Está Lord Bliss también haciendo el coso. Raids. Nuralka, Raids, Momita. No hay nada en español, ¿no? Ah, Raid Hour. No, le voy a hacer raid a Pogodoms. Creo que nunca le he hecho raid a Pogodoms. Está jugando la Copa Meteorológica. La Zambro, porque tengo demasiadas preguntas para ti, Ambro. Después te las hago. José Epe le hice hace poquito y a Eusko también le hice hace poquito. Pido Shiny, felicidades por tu Pido Shiny. Pues noticias, ya les dije. Es hora legendaria, aprovechen para sacar el Tapu Koko. Si tienen pases no remotos y fuera eso, creo que sería todo. Cuídense mucho. Tengan bonito día. Nos vemos mañana. Mañana, recuerden, en la mañana. No voy a hacer directo hasta la tarde. Es en la mañana. Liga Super. La mejor liga. Es lo que hay. Bye bye, gente. Creo que es todo.